Emprendedores, bueno, le traemos una nota primicia. Explotó la laguna Alsina en Guaminí, una laguna que poco la teníamos presente. En realidad estuvo cerrada durante 10 años y bueno, se reabrió esta laguna muy grande, por cierto, muy cerca de Cochicó, ahí en Alsina. De la mano de Luis Zainato tenemos este informe, que salió a pescar y bueno, realmente se sorprendió por los portes de los pejerreyes que hay, muchos pejerreyes de un kilo y medio, una laguna hermosa, muy grande, que está bien de agua en una temporada donde no abunda mucha esta circunstancia, ya que hemos tenido mucha sequía. Por suerte ha habido una buena lluvia hace unos días. Se suma entonces en la laguna de Alsina, un lugar que no ofrece muchos servicios por el momento, así que le vamos a dejar el teléfono de Luis. Si quieren, él tiene algunos botes en alquiler y también puede contactarse con algunos guías de pesca. Esto recién está saliendo a la luz, así que seguramente cuando vean el material y la pesca que hay van a querer ir. Realmente espectacular, pesca de flote con pejerreyes muy grandes. Para los que quieran ir desde Capital Federal, pueden ir por ruta 205 y luego la ruta 65. Si quieren información entonces de Luis para comunicarse, ingresan a nuestro canal de YouTube del Pescador, que ahí le vamos a dejar el teléfono de Luis para que se comuniquen y coordinen de esta manera una pesca en este lugar. También se pueden suscribir al canal y darle a la campanita, de esa manera para recibir las notificaciones cada vez que subimos un video a YouTube. Realmente estamos con mucha información, subiéndola todas las semanas. Aprovechen y bueno, nos esperamos en nuestro canal de YouTube del Pescador. Amigos, esperamos que disfruten de estas imágenes y aprovechen la laguna Alsina aquí en el partido de Guaminí. 31 de mayo en Laguna Alsina, mirá, el humilde. Después dice que no es el mejorcito. ¿Cuánto pesaron, Martín? Este es 1.300 kg y este es 1.500 kg. Espectacular, Laguna Alsina, muchachos. Para los muchachos de Bravo que hoy estaban consultando, los muchachos de Azul, de Olavarría. Saludo al Pata, al Mojarras, el Pata. La Mojarra la Camorrera que aprende a pescar. Que no ha sacado premio todavía. Pero con la Mojarra la Camorrera sacamos. Con la Mojarra la Camorrera, mirá. Espectacular. Es primero de junio, medio año. Arrancamos, lo esperamos. Y empezaron a salir. Empezaron a picar. Estamos hablando un pichito de 700, ¿será este? 750. 750, bueno, Leandro Moro, agarrado con filet y mojarra, de la boquita, sanguchito. Bueno, hermano, que vengan ahora que vengan los demás. Gracias por compartir esto conmigo, la verdad que 3 de 3 le metimos acá dentro del agua y espero que se nos siga dando. Laguna Alsina, provincia de Buenos Aires. La laguna que está dando calor en el país. Gracias, Leo. Hoy es miércoles 31. Laguna La Alsina, recién se metió, acabo de sacar un pejerrey 31, no, Gillo, acá estaba con el amigo Gillo, el hermano acá. Es una carpa. Mirá qué pejerrey saqué. Pesa más kilos. Mirá. 2 kilos tranquilo. Qué pescado. 2 kilos tranquilo. Mirá qué pescado. Tengo para tu gente. Hablá, algunas palabras, algo. Bueno, sí. Gracias a... Boludo, recién lo sacamos, estás temblando. Nunca había sacado un pescado tan grande, si había sacado 7 de 1.200.000, 1.300.000, sí. Nunca un pescado de 1.700.000. Sí. Como este, así que para mí es una locura. Bueno, te dije dónde estaba y lo vimos jugar. Lo vimos buscar, 3 de 3. Esperamos. Estuvimos toda la mañana, 3 horas al pedo y un pique, agarramos de nada y acá está. Bueno, gracias a Leo. La verdad que esto es una locura lo que hiciste y te felicito porque te mereces todo lo que está pasando en tu vida. Y esto ni hablar. Bueno, ¿con qué encarnás, amigo? Con Mojarras, el Plata y la Camorrera. Listo. Listo, gracias, hermano.
En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 2923 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del río de la Plata, partiendo desde Marina del Sur. Comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364 34 66 97 en Instagram y Facebook Cauque Pesca. En Ensenada y Berisso, Gustavo Rosales de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Ensenada. Incluye carnada, ceba, desayuno, embarcación tracker de 6 metros 50 con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74 o Facebook e Instagram Gustavo Tato Rosales. Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? En esta ocasión quería mostrarle algo nuevo que entró de Shimano. Como el modelo Siena, que es el que viene acá, entró en la medida 430. Bueno, como ya es de alto conocimiento, la marca Shimano, la verdad que trae cosas muy buenas, muy linda estética y en calidad. Bueno, también es un punto aparte. Tiene la caña con pasadilos aptos para multifilamento, la caña es completamente en grafito, un portarela cremallera para aliviar el peso de la caña. Es una caña, la verdad, muy versátil, como para usar en el Río de la Plata, en Río Uruguay, en Iguazú, en alguna laguna, para pescar de costa. La verdad que está muy linda. El nuevo modelo Siena 430. Para aquellos amantes de la marca Shimano, tranquilamente lo pueden acompañar con un rincito, el mismo modelo, el Siena. Normalmente la gente usa un tamaño 2500, hoy se está usando mucho el tamaño 4000 para la pesca del pejerrey. A veces cuando tienen que cargar mucha capacidad, pescar lejos, a veces recoger más rápido, un tamaño un poquito más grande está muy bueno. Y este modelo, en particular el Siena, viene en tamaño 1000, 2500 y 4000 también, para aquellos que quieren tener un rincito más grande con más capacidad. Si quieres llevar tranquilamente un combo Siena, está preparado para cualquier ámbito de pesca en lo que es el pejerrey. Un viejo y conocido también, el modelo FX. Cañita FX, esta es una caña de composición grafito, también viene con los pasadilos aptos para multifilamento. Una caña en 4 metros 10, una estética muy linda con un empatillado dorado. Trae O-ring en la terminación de los tramos para que no se encastren un tramo dentro del otro.
Entonces la verdad que da mucha comodidad y cuidado a la caña. En este caso, este bien es un combo que ya viene armado de la marca Shimano con un reel FX, tamaño 2500 o tamaño 3000, que también es un reel muy parecido al Siena, un reel con manija metálica, es un reelcito de Cerro Clemanes. La verdad que está muy bueno, también para todo tipo de ámbitos, ya sea el río, laguna o de costa, para la pesca del pez de rey. Una caña muy clásica, una de las primeras en la línea Shimano, el modelo Sohoun. El modelo Sohoun, que hoy contamos con una medida de 4.50, también vino disponible en 4 metros, en 4 metros 20, para aquellos que quieran armar su línea un poco más corta, un poco más larga, de 2 o de 3 boyas, armado tramposas. La verdad que hay mucha opción en cuanto a elegir el largo de la caña. Así que bueno, cualquier cosita nos escriben y los esperamos por el local. ¿Qué tal, amigos pescadores? ¿Cómo les va? Salida de pesca al río de la Plata en zona norte. Hacia ahí se dirigió nuestro amigo Mariano Márquez junto al guía Jorge de Galatea Pesca. El día 27 de mayo ingresó realmente una sudestada muy buena y eso hizo que toda esta zona de pesca de Playa Honda se vea muy favorecida. Así que una pesca espectacular, mucho pique, tocó un viento bastante fuerte. Estuvo picadito, rizado, lindo para la pesca, después se planchó un poco, así que la pesca ya está firme aquí, la zona norte del río de la Plata. Y bueno, el guía Jorge cuenta con una embarcación excelente para navegar y para hacer este tipo de pesca. Le vamos a dejar en pantalla los datos para que se comuniquen. Vale la pena para todos aquellos que vivimos en Capital Federal, espectacular, porque tenemos muy cerca de nuestras casas la posibilidad de dar con estos matungos. Como siempre, línea de 3 boyas más, o puede ser 2 boyas más un palito pescador, brazoladas cortas de 15 a 25 centímetros, distancia entre boyas más o menos 1.50 m, 1.60 m, y bueno, como carnada van mojarra grande o mojarra con filete de diente. Ya está entonces firme la pesca del pejerrey aquí en el río de la Plata, Playa Honda. Pueden ver acá la tripulación con Mr. Fernando completa. Saldremos a pescar unos pejerreycitos con don Jorge mientras aterriza un avión. Nosotros nos vamos a pescar unos lindos pejerreyes acá con Jorge con la lancha La Galatea. Estamos saliendo en este momento con un sol bastante, bastante lindo, como podrán ver. Partiendo frente al puerto de Buenos Aires, como ya lo dijimos anteriormente, a 15 minutos de mi casa. Don Jorge me llamaba y me decía, ¿dónde estás vos? Está lejos. Miren qué día que nos está tocando, con un sol brutal, el río bien cargadito de agua. Así que bueno, con la máquina
rugiente, apretemos los dientes y a darle a los pejerreyes. Vamos con el doblete, vamos con el doblete. Bueno. Bueno. ¿Qué tal? Un poquito. En zona norte del Río de la Plata, pesca los grandes pejerreyes junto a Galatea Pesca Guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca de Playa Honda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11 6404 1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. Gente del pescador, ¿cómo les va? Espero que muy bien, que tengan buenas pescas, que se diviertan y recuerden siempre una cosa que es muy importante. Más vale un mal día de pesca que un buen día de trabajo. Y para que la pesca sea mala, les voy a presentar algo. Un excelente combo para la pesca del pejerrey, marca Shimano. Una caña de 4 metros 10, armada con pasahilos de óxido de aluminio. Tiene 6 pasahilos más la puntera. Los pasahilos flotantes están armados sobre un tubito de fibra de vidrio para no marcar el tramo. El material de composición de la caña es de fibra de vidrio. Tiene una excelente acción de punta, no es muy pesada. Viene con un portarril a cremallera para sacar fácilmente el reel y volver.
volverlo a colocar así de esta forma y no se mueve. Todo armado con hilo NSP y resina epoxi. Tiene los orines acá para que la caña no golpee en el empatillado. Y trae un hermoso reel FX3000, el cual tiene una capacidad que depende del multifilamento que nosotros utilicemos, es la capacidad que va a tener. Si yo a esto le pongo un excelente multifilamento de 8 hebras, seguramente con un 0.16 voy a estar tocando los 200 metros de capacidad. Y siempre les recuerdo, cuando carguen 100, 200 metros de multifilamento, a los 100 háganle una marquita o simplemente un nudito corredizo, cosa que cuando vayan largando el nylon saben que ya están en 100 metros o lo que ustedes quieran seguir largando. Este equipo viene con el protector de pasahilos, el reel viene montado sobre un rulemán. Recuerden siempre que este equipo tiene la garantía de Shimano. El costo para ustedes, acá a través del pescador, es por el mes de junio hasta el día 10 de junio o 15 de junio, vamos a decir. Espero que Gabriel lo saque como corresponde. Solamente acá en Mariano Pesca y contado efectivo. No me venga con el verso, a lo sumo puede llegar a ser una transferencia bancaria. Que la tarjeta, que no voy a andar con esta plata, que esto, que lo otro. Escuchen bien, 35.990 pesos. 36.000 para no joder, diríamos, pero en fin. Precio invariable. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible, construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado, ideal para la pesca de pejerrey. Mojarras saladas, envasadas al vacío, fáciles de encarnar. Nuevos saborizantes para carnadas. Nueva reposera con respaldo, ideal para camping o playa. Venta mayorista al 11 67 25 2300, www.launionpesca.com.ar. Saliendo 8 y media de la mañana el domingo 28 de mayo, el río está tranquilo, vientito sur, ideal para salir a pescar, así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte. La muchachada de a bordo, los preparativos para pescar con Galatea, encarnando, preparando caña, líneas, anzuelos bien afilados. Acá tenemos a Juan en popa. Estamos para arrancar, ¿eh? Bueno. Buen día, buena pesca, muchachos. Exactamente. Vamos a ver qué pasa. Extraordinario. Vamos, Juan. Vamos, Juan, mirá qué lindo. Lindo, lindo, Juan. Estaba, estaba ahí molestando. Estaba jodiendo, jodió hasta que... Muy bien. Acá estamos. Muy bien. El primero.
Bien. Lindo bagre. Mirá. Flor de pejerrey. ¿Vos decías que era bagre? Mirá. Vean, hermoso bicho. Representante de Tandil en acción. Muy bueno. Vamos, Luis, vamos, Luis. Como nada de cortado, ¿eh? Mirá qué lindo, mirá. Lindo, lindo, lindo. Mirá vos, sí, a 15, a 15 centímetros. Qué bárbaro. Bueno, muy bien. ¿Lo viste? Ahí vamos, vamos, Luis. Ahí está. Qué lindo, ¿eh? Mira cómo nada, mira cómo nada. Ahí va, mira. Vamos. Arriba. Bueno. Vamos, Luis. A verlo, Luis. Extraordinario. Muy bien. Bueno. Dale, dale, Federico, que ya son las 9:00. ¿Pero de dónde lo traes? ¿De Montevideo? Bueno. Una zapatilla. Zapatilla. Bueno. Carnada, quería carnada. Ahí está. Ahí tenemos para carnada fresca. Qué grande, por fin, loco. No, es un peje grande. Mirá, mirá. Arriba. Toma. Mostralo, mostralo a la cámara, mostralo. No le escondas. Es lindo, Bill. Muy lindo ejemplar, muy bueno. Extraordinario. Ah, sí, gracias. Muy bueno. Bien, María. Copo, Morfe. Vamos, vamos. Vamos que la apoyamos. Mirá, mirá, mirá. Arriba. Mirá qué lindo. A ver, levántalo, por favor. Sí, señor. Que se vea el pescador también. Qué grande. Vamos, salió algo. Qué grande, esa. Federico. Ahí va. Vamos, que es el primerito de esta zona. Vamos. Fe. Mirá, mirá. ¿Apareció todo? ¿Viste? Yo te dije. Arriba. Claro, me ayudé. Mirá que te tira el agua, ayudándote te tira el agua. No, te mata palazo encima. Levantalo, levantalo. Muy bien.
Hola amigos, bueno, queríamos mostrarles, ya estamos arrancando la temporada de pejerrey, ya se vienen los grandes pejerreyes en el Río de la Plata, en las lagunas, esperemos que tengamos un poco más de agua así podemos disfrutar de esa pesca que es tan linda. Bueno, para arrancar la temporada queríamos mostrar de Shimano el combo ya clásico, porque ya tiene un par de años, el FX, que viene en la caña de 410, toda de grafito, de excelente calidad, pasadilos de óxido de aluminio. Ahí la vamos a abrir para el capuchón, obviamente, para que no se golpee, no se lastime. Vamos a sacar el capuchón. Sí, todos los tramos en Shimano siempre vienen numerados, entonces si hay que cambiarlo sabemos, hay reparación y sabemos qué tramo corresponde. Como decíamos, es de 410 y viene provista del reel Shimano FX, el C3000, que es un reel excelente, carretel metálico, manivela metálica, tres rulemanes, anti-reverse instantáneo en todas las posiciones, realmente un combo muy liviano, de muy, muy buena acción, una acción de punta muy buena, excelente, con un precio bárbaro, ¿sí? No se lo pierdan porque no hay mucha cantidad, sabemos que hay problemas con la importación, así que esperamos su consulta, no duerman, esto viene obviamente provisto de su funda y una funda de transporte general para la caña y el reel. Así que bueno, nada, esperamos su consulta, envíos a todo el país, tarjeta de crédito como siempre, transferencias bancarias, así que esperamos su consulta. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en Cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad, Facebook Cabañas La Amistad. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 1160 43 32 97. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras. Envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios. Ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 1153 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. ¿Cómo le va? Bueno, en este bloque vamos a pescar a una de las mejores lagunas de la temporada 2023 para pesca de pejerrey. Estamos hablando de Cuero de Zorro en Trenque Lauquen, a 480 kilómetros de Capital Federal por ruta 5 y ruta 33. Y bueno, acá ofrece los servicios Hugo Loreda, un guía muy reconocido, también por su sobrenombre Daika Pesca,
quien está ofreciendo sus servicios con varios trackers y guías de pesca. Están haciendo muy buenas pescas de pejerrey con paternoster buscando abajo o con línea de flote. Los portes son excelentes, un pejerrey muy vigoroso, gordo, bien alimentado. La laguna, por suerte, tiene 3 metros en la parte más profunda y se encuentra en buen estado. Le recomendamos tanto el servicio que ofrece Hugo Lorea como la pesca aquí en Cuero de Soto. No se nota bien, ¿eh? Qué barro. Así que bueno, calculo que hoy va a haber solcito, va a estar muy lindo. No tiene pinta de nublarse, venimos de día de mucha neblina. Y bueno, acá estamos preparando todas las embarcaciones de Daika. Todo escarchado, está todo. A ver, tengo que matar la soguita. ¿Se cayó una heladita? No. Así que bueno, gente, que tengan un buen día. Abajo medio pequeñín. ¿Y aquella? Impresionante. Sí, sí. Qué jugador, ¿eh? A ver. Impresionante. A ver, mostrámelo acá. A ver, mostrámelo que te estoy filmando. Muy bien. Muy lindo, Matú. Dichazo hermoso. Lindo dichazo. Mostrámelo. Muy lindo. ¡Qué hermosura, no! ¡Qué hermosura!
¿Y Dani? ¿Qué pasó? Levantámelo un poquito así. Mirá la bollita. Levantámelo un poquito. Ahí. Mostrale la bollita. A ver qué bollita. Mostrale la bollita, mirá. Nah, ¿es importada esa? Es importada, esta. Esa viene de Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles, pero japonesa. Ah, es japonesa. Sí, esta es como Toyota. Muy lindo, ¿eh? Cuando... A ver, eso quiero que muestre. De la mano se nota ahí. Bueno. No estás acostumbrado a agarrar pescado grande, me parece, ¿eh? Que se te escapan de la mano. No, se me patinó. Mira. A ver, Daniel, a ver. Lindo, ¿eh? Muy lindo. A ver, Daniel. Parece lindo ese, Dani. ¿Eh? A ver. ¡Apa! Muy lindo. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Levantalo más que se vea. Ahí es. Dale fotos. No, pero conmigo. Guardame. Chazo, Dichazo, levántamelo, Darí. Muy bien. A ver, Sergio.
en Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. En Laguna La Picasa podés realizar una excelente pesca de pejerrey junto al guía Daniel Gasol. Dispone de embarcaciones tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol, Laguna La Picasa, sur de Santa Fe. Si te llegás a Laguna La Picasa, podés contratar los servicios de La Estrella, de Edgardo Nou. Dispone de cómodos departamentos para tu alojamiento y salidas guiadas en lanchas tracker. Celular de contacto 3382 40 74 75 y 41 09 16. En Facebook, Pesca del Pejerrey Laguna La Picasa, San Gregorio, sur de Santa Fe. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Complejo Quelos, a 8 kilómetros de la laguna La Picasa en San Gregorio. Organiza tu salida de pesca ofreciendo trackers, guías y cabañas. Cuenta con un amplio espacio verde, parrilleros individuales y mesas en su exterior para disfrutar de un buen asado. Las cabañas tienen cocinas totalmente equipadas, duchas con hidromasaje, somier de primer nivel, televisión, wifi, ropa de cama, servicio de limpieza diario y desayuno incluido. Los trackers son Aramendi 630 0 km con Yamaha 40 HP. Comunicate al 33 82 41 65 83 en Facebook Quelos Hospedaje. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia. Próximas salidas a los esteros del Iberá, Corrientes, junto al equipo de Fishing Excursión. Celular 3382 44 73 11. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. Palermo, así que ahora vamos a tratar de ver cómo está la pesca urbana acá en la ciudad porteña. 28 de mayo, ayer metió sur fuerte, así que vamos a ver si están presentes los pejerreyes. Gente, acá estamos en la costanera porteña, frente al aeroparque. Estamos viendo el río muy alto, buenas condiciones, viento leve del sudeste. Vamos hasta el monumento de Colón a ver qué está pasando ahí con la pesca.
Bueno, acá estamos en Avenida Lugones y vamos a ver qué pasa en el Parque de los Niños, 500 metros, pasamos la cancha de River. Antes de subir a General Paz, tenemos una calle a la derecha que nos lleva hasta el hermoso lugar. Un día muy lindo acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá estamos a 200 metros. A ver qué pasa, hoy bastante floja la pesca, pero bueno, recién está casi llegando la máxima creciente, por ahí se activa el pique. Acá tenemos el camino para doblar a la derecha y seguimos hasta el Parque de los Niños. Bueno amigos, entró el pejerrey a toda la zona de la ribera de la ciudad. Acá en el Parque de los Niños la pesca se dio en la última hora prácticamente de la creciente. Lindo pique de flote con línea de 3 o 4 boyas con mandale para que esté retenida. Luego después se vino una bajante muy fuerte y eso hizo que el pique se cortara un poco. Pero también se dio la pesca a fondo, sacaron bagres amarillos, doradillos, sardina, en fin, entretenido el pique aquí en el Parque de los Niños, un lugar muy lindo como siempre, muy bien cuidado, muy agradable para venir a pescar o para venir a pasar el día en familia, así que se lo recomendamos. Seguimos con más del pescador.